Hola compañera, hoy quiero que veáis lo que es el equipo de anestesia o respirador. Y así os muestro dónde van colocando las tubuladuras de las que os hablé en el vídeo anterior. Aquí irían colocadas las tubuladuras, toma 1 y toma 2. Aquí iría la otra tubuladura que va suelta, que al final lleva lo que es el balón o pulmón. Este sería de 2 litros porque es de adulto. En niños es 1 litro y en neonatos menos. Y aquí el material que tendríamos que dejar preparado para una intubación. Laringoscopio, mascarilla facial con su correspondiente codo, esparadrapos, papel y de tela, distintos tamaños, filtro del paciente, tubo endotraqueal, jeringa para insuflar el balón, Geddel, todo esto, el Geddel y el tubo con su correspondiente número que necesitaría el paciente. Mordedor, venda de gasa. La venda de gasa, si el paciente tiene barba, fijan el tubo con venda de gasa. Compresor y una guía azul que le llamamos froba, que se usa para intubar cuando es intubación difícil. Primero meten la guía y seguidamente pasa la guía el tubo. También es importante lo que es la aspiración, que esté conectada y que funcione. Es muy importante que esté conectada. Y si el paciente tiene una intubación difícil, pasaríamos lo que es el carro de intubación difícil, del cual os hablé en otros vídeos. Muchas gracias.